Buen día, chicos. Bienvenidos a mi clase de proceso y dirección y control. Como veníamos hablando en la clase anterior, necesitamos un cambio organizacional de la empresa. Entonces hay unos pasos que nosotros debemos de seguir antes de realizar ese cambio organizacional, donde creamos la necesidad del cambio. ¿A qué hace referencia la necesidad del cambio? Que nosotros debemos identificar. Ya identificamos si se van a cambiar las necesidades de las personas o los procesos de la organización. Entonces, creamos una necesidad de cambio. Después, una vez identificado nosotros qué es lo que vamos a cambiar de la organización, necesitamos compartir la visión y los valores de la misma. Entonces, si se va a cambiar la visión de la empresa, que ya no va a ser la mejor de la región en 5 años, sino va a ser la mejor del departamento en 4 años. Entonces, se debe de explicar a la organización cómo se va a cumplir con esta visión y los valores que va a tener esta visión. Después de eso, los recursos de información. Entonces, la organización debe comunicarles a sus empleados con videos, organización de reuniones, con desayunos, como lo considere necesario la gerencia, de comunicarle a sus empleados para que vayamos todos para el mismo lado. Entonces, es qué recursos de información voy a tomar yo o qué líneas de información voy a tomar yo para que mis empleados la tengan clara, mis colaboradores la tengan clara y vayamos todos para el mismo lado. La gestión y capacidad de liderazgo. Esa capacidad de liderazgo de, listo, ya identifiqué que se necesita un cambio organizacional en la empresa, ya identifiqué qué cambio organizacional, ya sé cómo voy a compartir esa información. Entonces, ¿cómo voy a liderar este proceso para llevar a cabo el nuevo cambio organizacional que se decidió según la gerencia? Entonces, es cómo voy a liderar yo el proceso llevándolo a un buen fin. Y la base de todo proceso, la comunicación. Ya la gerencia, socios, directores tomaron una decisión, el dueño del negocio tomó una decisión. Es como yo, líder, trato que mis colaboradores y yo estemos en una sincronía de comunicación y se pueda llevar todo a un buen fin. Con esto, chicos, identificamos cómo le vamos a dar a conocer a nuestros compañeros. Con la comunicación encontramos nosotros cómo podemos llevar a un buen fin identificada una vez ya el cambio organizacional. Chicos, por ahora hasta aquí los acompaño, nos vemos en un próximo video, que tengan buen día.